¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de español. Hoy te traigo una actividad diferente a las que normalmente hacemos en nuestro canal y está relacionada con la película Roma. Esta va a ser una reseña, digámoslo así, o un análisis de esta película que realmente me gustó. Es una película que me ha hecho pensar en muchas cosas, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Es por eso que hoy el día estoy usando esta camiseta de mi país, porque encuentro una relación muy clara con la película Roma, no dentro del contexto mexicano, sino que también me identifico en muchos aspectos con esta película en Latinoamérica o especialmente en mi país, Colombia. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esta película, el análisis, las conclusiones a las que podemos llegar, y estoy seguro que esta puede ser una excelente actividad para los maestros que enseñan español, las personas que están interesados en lo que es análisis de cine. Y bueno, espero que esta reseña o este análisis les guste. Antes de empezar, tengo que hablar de algunos descargos de responsabilidades. Inicialmente quiero decirles que esta actividad corresponde a un análisis muy personal de lo que esta película significa para mí como espectador. O sea, es lo que la película ha causado en mí, lo que he podido entender, lo que he podido, digamos, interpretar de una forma como latinoamericano, como colombiano y como latinoamericano. Entonces, quiero dejar eso muy claro, que es un análisis muy personal que puede coincidir con otras personas, podemos tener diferencias, pero quiero hacer esa aclaración. También este análisis no pretende argumentar con otras personas acerca de la interpretación correcta o incorrecta de la misma, ya que cada persona puede tener su propia interpretación, cada persona puede obtener un mensaje muy diferente, porque somos, cada persona es un mundo. Entonces, quiero que esos dos puntos queden muy claros. Bueno, iniciamos con la ficha técnica. Es una película bajo la dirección, el guión y la fotografía de Alfonso Cuarón. Y tengamos muy en cuenta el nombre del director, porque van a saltar muchas cosas dentro de la película que tienen que ver con el señor Alfonso Cuarón. Bueno, el género de la película es un drama. Y otra cosa muy importante que se presenta es esa situación de bilingüismo entre el español y el mixteco. Es una lengua indígena. Desafortunadamente, de pronto no le hemos dado el valor o, digamos, la categoría de estatus como la obtiene el español, el inglés, el francés, el alemán. Siempre nos referimos a las lenguas indígenas de una forma un poco, digamos, despectiva, o se consideran como un dialecto, usando un término, a mi modo de ver, erróneo, ya que no son dialectos, son lenguas que tienen una forma de concebir el mundo aún más compleja que la del español. Entonces, esa es una de las cosas que más me llamó la atención, esas escenas donde se presenta este bilingüismo, cuando las dos muchachas están hablando en mixteco. Me parece que son de las escenas más ricas dentro de esta película. Y bueno, quise resaltar eso, porque he escuchado a otras personas haciendo el análisis de Roma y desafortunadamente no han comentado este aspecto, y yo sí lo quiero resaltar. Muy bien, algunas generalidades. Quiero decirles que esta presentación que voy a hacer contiene spoilers, ¿okay? Entonces, hay muchos spoilers acerca de esta película, así que yo te recomiendo que si no la has visto, primero ve a ver la película, y una vez la hayas visto y hayas tenido tu propia opinión de esta misma, bueno, puedes venir y puedes comparar tu análisis personal con el análisis que yo voy a dar. Y podemos ver en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Bueno, esta es una actividad sugerida para usarse en la clase de español como una actividad comunicativa y de análisis, y para estudiantes de español como segunda lengua o como lengua extranjera. Es por esa razón que yo he escrito todos los detalles aquí en,
en mi PowerPoint, bueno, para que me sirva de guía, por supuesto, pero también es una ayuda didáctica para las personas que de pronto no tienen español como primera lengua y hay mucho vocabulario, hay muchas estructuras que corresponden a un nivel de español bastante avanzado. Y bueno, esta es una buena herramienta para nosotros, digamos, usarla y poder entender mucho mejor la película. Bueno, también quiero decirles que esta película, personalmente, que me ha impactado tanto, puede estar dentro del grupo de las películas relacionadas con cine latinoamericano. Esas películas que cuentan grandes historias de Latinoamérica y que sirven, me han llegado mucho a mí como espectador o como latino. Películas como Agua para Chocolate, de 1993, de Alfonso Arau, y escrita por Laura Esquivel. El libro es excelente, la película también es una de las gran películas con historias latinoamericanas, así que pienso que Roma es tan grande que puede caber dentro de este grupo de películas, también como Volver, del 2006, de parte del director de cine Pedro Almodóvar, también una excelente película, enmarcada dentro de un contexto, digamos, iberoamericano. También La Casa de los Espíritus, de 1994, de Billy August. El libro también es excelente. Me parece que son historias que han sido llevadas al cine de una manera muy especial y muy bien. O también La Teta Asustada, del 2009, de la directora Claudia Llosa, que me parece también una película espectacular. Y finalmente, Fresa y Chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío, que es una película también muy reconocida a nivel mundial, yo diría, todo este grupo de películas. Y yo podría decir que, personalmente, Roma la puedo inscribir dentro de este grupo de películas latinas que han sobresalido. Muy bien. Bueno, es una película con muchos detalles para analizar. Cada detalle tiene una razón de ser, un sentido de estar en la cinta y un significado específico. Y pienso que eso son de las cosas que hacen la película más rica. Hay detalles que cuando uno ve la película de primera vez, hay detalles que se nos pueden escapar. Pero cuando la ves por segunda vez, vas a encontrar muchos detalles muy ricos y con un significado y un propósito. No están dentro de la escena de una forma gratuita, sino que tienen su razón de ser. El afiche del presidente de la época, o que el candidato a la presidencia de México en ese tiempo, el lenguaje mixteco, los vendedores en la calle, los ruidos, todos estos detalles. Es una película llena de muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y poder ir descubriendo ese México de 1970 a 1971. También Roma podría hacer referencia a la caída de un gran imperio. De hecho, hay personas que del extranjero que piensan, cuando ven el título Roma, que se refiere a la ciudad de Roma o al Imperio Romano, y se podría hacer referencia a la caída de ese imperio, pero también Roma no es la caída del imperio como tal, sino una colonia, como dicen en México, o un barrio que se llama Roma. Entonces hay ese juego del barrio muy tradicional en la Ciudad de México, el barrio Roma, y se puede hacer la referencia, o digamos, como la comparación con la caída de un gran imperio, o también Roma como la pérdida de la inocencia en un barrio o colonia tradicional en la Ciudad de México. Esa inocencia que viene de parte de dos chicas, de las que más adelante les hablaré un poco. También podríamos decir que es una película biográfica, en gran parte a la vida de Alfonso Cuarón, el director, cuando muchos de los elementos de la película tienen que ver con su niñez y con sus sueños. Alguien dijo, es una película pseudobiográfica, o sea, no es la biografía total, 100% del director Alfonso Cuarón, pero sí hay muchos elementos que tienen que ver con su vida y con su niñez. Es una película de un carácter muy personal para el director. Bien, pienso que esta película puede y aún podrá existir en diferentes contextos del mundo, especialmente en cualquier país latinoamericano. Es una película que a mí me sabe a Latinoamérica, enmarcada dentro de esos conflictos sociales, los políticos deshonestos, las revoluciones, los movimientos estudiantiles, las huelgas, los sindicatos, todos esos problemas que
de alguna forma pienso que identifican a varios países o a la problemática en general de Latinoamérica. Todos estos problemas son similares en cada uno de nuestros países de habla hispana o países de Latinoamérica. Muy bien, podemos también ver la interacción de las personas pertenecientes a diferentes grupos sociales unidos por varios aspectos: la necesidad de trabajar, el amor, el tener compañía, los sentimientos, las ayudas dentro del quehacer doméstico. Todos estos elementos están suceden juntos y son los que van a generar la historia. Esta es una historia de dos mujeres, básicamente. Yo podría decir, o podría decir de una familia, haciendo énfasis, son dos o tres mujeres. La primera es Sofía, es una ama de casa y profesora de química de la prepa. Esta es una mujer educada que enfrenta la infidelidad de un esposo y de pronto pues llega un momento en que desahoga su ira con el trago, empieza a tomar, o también con el coche, con el carro, lo raya varias veces y cada vez que lo conduce, lo golpea. Ella enfrenta es una situación particular y la enfrenta de esa manera. Esta es la primera persona a la que le estoy hablando, una persona que tiene elementos, que tiene herramientas mucho más fuertes para enfrentar una decepción amorosa, un abandono. Y es la primera, Sofía, creo que la tengamos en cuenta, y Cleo, que es la empleada doméstica, quien Cleo va a ser el eje central de nuestra historia. Cleo, porque también vive situaciones muy duras, pero es una chica joven, es de origen indígena, es analfabeta, y que no le queda más que aguantar y callar porque no tiene otra opción. Ella tiene que guardar de pronto su ira, sus frustraciones, sus temores. Todo esto, ella no tiene, como la señora Sofía, esas mismas herramientas para poder, digamos, vencer una situación específica o específicamente dura o muy dura que ella está viviendo. Bueno, Alfonso Cuarón narra parte de su infancia aquí y de hecho él dedica esta película a Liboria Rodríguez, la empleada doméstica que trabajó en su casa cuando él estaba pequeño. Digamos que Alfonso Cuarón tiene su propia Cleo y él dedica esta película, creo que en el libro, en la película dice a Libo, o sea, a Liboria. Y es una película con un inicio bastante lento. La película tuvo un poco de limitaciones en la distribución. Era muy difícil encontrar un teatro cerca donde se pudiera ver. En México, por los programas de televisión, decían que realmente era muy limitado. Los tiquetes o las boletas escasearon rápidamente. Y yo tuve que esperar hasta el 14 de diciembre que la subieran a Netflix para poderla ver. Y llegó, decían, a las 2 de la mañana, 18 minutos. Bueno, a esa hora la esperé, la vi y empecé a hacer mi análisis. No me dejó dormir porque hay muchas cosas que elaborar y que pensar frente a esta película. Entonces tiene un inicio bastante lento, pero que yo digo, vale la pena. Vale esperar a esos primeros 20 minutos, que es un poco pausada, pero luego empieza una trama muy interesante. Bueno, también es una película en blanco y negro con una excelente fotografía, que digamos no es muy común ver en la actualidad películas en blanco y negro. Siempre estamos esperando el color, que el color sea muy nítido, que la fotografía a color sea perfecta. Bueno, Cuarón, o el señor Alfonso Cuarón, nos sorprende con esta película en blanco y negro y con una fotografía casi que perfecta, muy limpia, donde el color negro y el blanco se combinan de una forma espectacular. Algunos críticos hablan de que el blanco no cambia a esos tonos amarillentos, sino que es una fotografía muy bien lograda. Bueno, se desarrolla entre los años de 1970 y 1971, y también cuando se conoce un poco la historia en México, hay hechos o hay eventos que va a entender de una forma muy interesante. Y me llama la atención eso porque para un mexicano que puede conocer la historia de México en estos dos años particularmente, puede significar mucho, puede ser muy interesante. Mientras que para, en mi caso, como colombiano, que de pronto no pueda tener tanto conocimiento de la historia o la historia reciente de este país, pues hay cosas que se me van a escapar. Entonces, a mí siempre me ha gustado la historia,
No voy a decir que soy un experto en historia de México, pero sí hay eventos que se pueden reconocer fácilmente y que me han permitido comprender la película mucho mejor. También he investigado, lógicamente, con algunos eventos que desconocía y que me llamaron mucho, mucho la atención. Entonces, es importante también tener en cuenta ese contexto histórico en el que sucede esta película. Muy bien, hablamos ya del bilingüismo entre el español y el mixteco, que también me llama mucho la atención, especialmente ahora que en los Estados Unidos hay esa falta de tolerancia con el bilingüismo que se vive en este país, cuando muchas personas manifiestan su inconformidad porque alguien habla español, porque alguien se comunica en un restaurante, en un sitio público en español, se está empezando a manifestar esa intolerancia frente al bilingüismo del inglés con el español. Bueno, aquí también se ve ese bilingüismo y de pronto la única manifestación de intolerancia es cuando el niño pequeño Pepe le dice a las dos empleadas del servicio, ¿por qué hablan así? No les entiendo, no me gusta que hablen así, porque es otra lengua, otro código lingüístico que él no comprende. Entonces eso llama mucho la atención cuando la gente desconoce las ventajas y los beneficios tan grandes de ser capaz de concebir y de entender, de comprender este mundo en dos idiomas o en dos códigos lingüísticos diferentes. Así que esa parte del bilingüismo me parece muy, muy interesante. Bueno, soy especialista en la educación bilingüe. Yo creo que por eso esa parte me llegó y me tocó mucho como educador dentro de contextos bilingües. Bueno, aquí lo comento, el niño se queja porque las dos empleadas hablan mixteco, pero es una queja, digamos, muy sutil que de pronto pasa casi que inadvertida. Bueno, dijimos también que la película está llena de muchos detalles, la caca de perros, el nombre del perro, más adelante vamos a ver por qué el nombre del perro, los cigarrillos, me llama mucho la atención esa forma tan desesperante como la gente fumaba, los ceniceros llenos de cigarrillos, todo eso propio de los años 70. Cuando hoy en día a alguien lo ve fumando, ve uno fumando a alguien, es casi como que no me agrada, hay un rechazo frente a las personas que hoy fuman y prácticamente está prohibido que ya no se puede fumar en cualquier lugar público. Entonces, estoy hablando dentro del contexto de los Estados Unidos. Hay los restaurantes, bueno, pienso que el único sitio donde se puede fumar es en la calle. Y mucha gente ha optado por decir, bueno, hay tanto problema con fumar y que no hay espacio donde fumar que prefiero dejar de fumar. Y bueno, ha sido algo, a mi modo de ver, bastante, bastante positivo. Entonces, es una película llena de todos esos detalles. Ese avión reflejado en el piso, esas situaciones tan propias, esos detalles tan minuciosos, los elementos propios de la época y de los hechos reales. Por ejemplo, ahí se retoma el halconazo, del cual vamos a hablar más adelante, el terremoto en México de 1970, todos estos eventos que dentro de la película tienen un contexto histórico real. Muy bien, también veo el humor mexicano en la televisión con las películas cómicas, también lo retomaremos más adelante, que en México, en cuanto a la comedia, se ha posicionado en un lugar muy alto en Latinoamérica. No me gusta hablar de decir que es el primer país en comedia, porque siempre hay países que han hecho algo y entonces no quiero ser tan determinante en mis afirmaciones. Pero sí podemos afirmar de que México tiene un puesto muy especial en cuanto a la comedia, al humor. Dicen que el mexicano se ríe aún de sus propias desgracias y lo toman de una manera muy diferente a como otras culturas podrían concebir situaciones difíciles. Muy bien, también el aprecio de la familia por la empleada, en la cual la empleada llega a ser parte de la familia y eso sucede no solamente en México, sino yo diría que en Latinoamérica. La empleada del servicio, la trabajadora doméstica, la persona que colabora con los oficios en la casa, llega a ser como un miembro más de la familia y es valorada, es apreciada, es querida, aunque pueden haber sus excepciones.
Muy bien, los políticos y sus campañas muy características de nuestros países latinos, allí se presenta, allí se retoma de una forma muy sutil. Hay que verla cuando uno ve la película por segunda o tercera vez, empiezan a salir todos estos detalles. Bueno, también la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, del diciembre 1 del 1970 a noviembre 30 de 1976, duró la presidencia. Y vemos que la película sale entre el 70 y 71, así que está bajo la presidencia de este expresidente. Bueno, es una película muy conmovedora donde se muestra la pérdida de la inocencia y los sentimientos de los seres humanos. Espero que cuando vean la película, si ya la han visto, bueno, vean esa inocencia que se pierde, que deja de ser. Muy bien, hay elementos propios de la película. Me llama mucho la atención escuchar la radio, algo muy propio de los 70, que aunque estaba yo bastante niño, me tocó vivir. Ver, por ejemplo, que en las mañanas mi hermana mayor se levantaba y escuchar la radio, a escuchar las canciones románticas. O cuando yo iba al colegio en servicio de transporte público, escuchaba la radio. La radio era ese medio, era el internet de la época. Sí, se escuchaba radio todo el tiempo, todas las personas mantenían un radio y el radio era parte de la vida diaria. Entonces me llama mucho la atención la importancia que Cuarón le da a la radio y a la música de esa época. Aparece la música romántica, que también le llaman la música para lavar o la música de lavar y planchar. Cuando alguna persona, no solamente los empleados, solo las personas estaban haciendo, lavando su ropa, planchando la ropa, escuchaban este tipo de música romántica. Y de ahí viene la música de lavar y planchar como un elemento de la vida diaria. La gente también, me parece algo muy bonito, que la gente solía cantar a la vez que hacía los quehaceres domésticos. Una bella tradición que se ha perdido un poco y que allí lo retoman, especialmente Adela. Adela siempre, bueno, Adela está más en la cocina, la segunda empleada, y ella siempre estaba escuchando la radio. Yo tengo que ser honesto, y es que yo escucho, escucho la radio cuando estoy manejando mi carro o mi auto, pero cuando estoy haciendo cosas que no tengo que pensar, me gusta escuchar música y canto. Todavía se me ha quedado ese hábito tan bonito en la que las abuelas, nuestras madres, hacían el quehacer, cocinaban, o tendían las camas, barrían, trapeaban con un fondo musical y siempre estaban cantando. Eso Cuarón lo retoma y lo muestra en la película, y por eso les digo que esos elementos a mí me identifican sin ser mexicano, porque digamos que México es como el patrón a seguir a nivel cultural. Hay muchas cosas que nos identificamos con México en Latinoamérica, como son los mariachis o las rancheras, los bailes, la alegría. Hay muchos elementos. La comida mexicana también es muy valorada, y apreciada en Latinoamérica. Bueno, aquí digo, se escucha la radio, ya que era el medio más eficaz de saber las noticias. De niño yo recuerdo que había temblores en Colombia, y lo primero que se decía era, ¿dónde está el radio para escuchar las noticias? Porque bueno, se iba la luz, no había electricidad, y se requería el radio de pilas para estar conectadas con el mundo, para saber qué había pasado después de un temblor o de un terremoto. También aparecen los niños jugando, los niños peleando todo el tiempo. Es una familia de tres niños y una niña bastante inquieta, que también hacen parte de estas familias que eran tan grandes. Ahorita, en estos tiempos, no se ven familias con tantos niños. Se ven, lógicamente, pero no como en los años 70, ¿no? Que era muy común que las familias tuvieran bastantes hijos, 5 o 6 hijos. Entonces, eso también es una cosa que me llama mucho la atención. La pista de carros que aparece, que es típica de los años 70, que era el sueño y el regalo ideal para la Navidad de muchos chicos, y que a muy pocos chicos les llegaba. Muchos esperamos tener una pista de carros de las que aparece allí, y bueno, realmente no a todos teníamos el privilegio o la bendición de tener una pista de auto. También me llama la atención la belleza de los teatros con las estatuas, con acabados exquisitos y con la bella decoración. Ir al teatro era como un evento especial, ¿sí? Yo recuerdo, yo iba al teatro a ver las películas de Vicente Fernández, por ejemplo, y uno iba bien vestido, era un sitio
con una actividad especial que merecía ese protocolo. Bueno, también cuando hay una escena donde cae granizo, que los niños cantan que llueva, la Virgen de la Cueva. Esta rima, que es muy común en Latinoamérica, se hacen algunas variaciones de país a país, pero hay canciones infantiles que se han hecho populares en Latinoamérica. Entonces, son esos elementos, esa cancioncita. Yo recuerdo esa canción cuando yo estaba en el kindergarten, cuando estaba en primer grado, segundo grado, que había lluvia, uno cantaba y aplaudía. Ese tipo de cosas son muy de esta época. Muy bien, continuamos. También los niños en el charco, los barrios pobres, las carretillas tiradas por caballos, los perros en la calle, las avenidas repletas de atraso social y promovidas por algún partido político llamado irónicamente el progreso. Esos elementos los van a encontrar, o de pronto espero que los hayan notado dentro de las películas. También los dichos mexicanos, viejos los cerros y todavía reverdecen, que los dichos mexicanos de la India María, de Cantinflas, de Resortes, de estos personajes grandes que han existido en México, bueno, esos dichos y esas expresiones se repiten en toda Latinoamérica. Bueno, y si hablamos del Chavo del Ocho, de Kiko, de Don Ramón, de todos esos personajes del Chavo, Doña Florinda, pienso que aunque ha pasado mucho tiempo, se ha quedado dentro de la cultura latinoamericana todos estos dichos de este gran país. Muy bien, también hay problemas por pleito de tierras y ansias de poder que se ven allí en la película, especialmente cuando van a la finca o al rancho, como le dicen en México. El incendio en el bosque. Todos están ayudados al incendio y hacen una cadena para apagar el incendio bajo la indiferencia de los llamados gringos, que en vez de ayudar a sofocar el incendio, solo se limitan a seguir tomando algo de licor y a cantar. Ahí cuando está el incendio, hay una señora con un abrigo, con una copa, un señor sosteniendo un perro muy fino. Y dice, esta persona debería estar más bien ayudando a extinguir el incendio, pero no, es una cosa bastante de indiferencia. Y luego hay alguien, un noruego, o alguien grita, feliz año nuevo, lo que sea, y empieza a cantar, se quita el disfraz, que tiene un disfraz, se lo quita y empieza a cantar en un lenguaje de Noruega, que más adelante vamos a hablar un poco de él. Bueno, también hablamos de estas actividades cotidianas de los 70, por ejemplo, y yo diría de los 70, algunas que todavía persisten. La cobardía de Fermín frente al embarazo de Cleo, algo que sucede con cierta frecuencia en Latinoamérica. Cuando él le dice, tengo que ir al baño o tengo que ir a comprar cigarros, que es la famosa excusa, decir, mi papá se fue a comprar cigarros hace 20 años y no volvió. O quitarse de la responsabilidad frente a un embarazo, decir, bueno, quien se embarazó fuiste tú, el problema es tuyo, no mío. Esa irresponsabilidad tan grande que aparece allí, que créanme, yo fui testigo de muchas personas, amigas, allegadas a la casa, vecinos, vecinas, que tuvieron que pasar por una situación muy similar frente a un embarazo no programado, y donde el hombre brilló por su ausencia, y eso es algo que también yo no quiero generalizar, pero sí realmente aparece con cierta frecuencia, no solo en México, también lo viví en Colombia y en otras partes. Muy bien, cuando dicen Fermín en el teléfono, el coqueteo con las empleadas domésticas, también ellas tenían un día, el día domingo, para salir. En mi ciudad, por ejemplo, había un parque donde se reunían todas el domingo para irse a ver con los novios, había coqueteo, todo eso, también una situación, una escena bastante típica. Muy bien, las madres de familia, algunas empleadas domésticas, tenían que ir a recoger los niños más pequeños a la escuela del barrio, especialmente los niños de kinder o primer grado, tenía que ir la empleada doméstica a recoger el niño. Eso también me pareció muy, muy latino, y aparece el señor vendiendo, parece que son tacos, o había el vendedor de mangos, el vendedor de mamoncillos, bueno, habrá diferentes cosas que se vendan en cada uno de los países. También aparece el lavadero, ese lavadero tan típico que
donde se lavaba la ropa a mano. No existía la comodidad de una lavadora, de una secadora, sino que se lavaba a mano y las muchachas cantando junto al radio. Siempre el radio no podía faltar, siempre estamos allí. También la ropa colgada en los alambres, típico de nosotros. Bueno, la caca de perro, ya hablamos, los famosos bochos, los carros escarabajo que le llamaban, o los Volkswagens en México. Bueno, también me gusta, ya comenté un poco, el día libre para ir a comer a la casa del pavo. El domingo como día libre las empleadas domésticas, ellas salen a pasear y era de pronto a vivir su vida, ese domingo, su propia vida durante ese día nomás, porque el resto pues, estaban internas trabajando en las casas. Muy bien, también aparecen los vendedores de globos, el tapar, el destapar los pájaros. Yo recuerdo que mi mamá tenía en la casa muchos pájaros enjaulados y era un ritual, ¿no? Había que tapar los pájaros de noche, en la mañana había que destaparlos, había que cambiarles periódico, porque se colocaba un periódico en la parte de abajo para limpiar cuando ellos hacían sus necesidades. Todo ese tipo de cosas las retoma Cuarón allí y que ahorita, ahora no las veo, o por lo menos no son muy comunes. También la ida al cine a tocar a las muchachas, el manoseo. Adela dice, cuando van al cine, que Cleo se va con Fermín a otro lado, ella dice, bueno, yo prefiero lo oscurito, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, porque de pronto puede haber algo de manoseo de parte de Ramón, el novio de Adela. El bus con música, los animales, que cuando uno va a lo que llaman la provincia, al campo, a los pueblos más pequeños, viaja uno en Colombia le llamamos chivas, o en los buses escalera, y viaja uno con gallinas, con cerdos, con muchos animalitos en estos buses y se vuelve algo, digamos, muy común. Y también las nanas cuidando a los niños. Aparece bastante ese hecho ahí en la película. Bueno, ahorita sí centrémonos un poco en el argumento de qué es lo que sucede en esta película. Aparentemente es una familia feliz y Cleo, que es la empleada, ve la ruptura familiar del hogar donde trabaja desde su perspectiva como empleada doméstica. Hay detalles que le permiten saber que algo está mal dentro de la familia, pero ella, sin embargo, lo calla. Pero ella se va dando cuenta qué es lo que está pasando. Esta es la historia de Cleo, una asistente o una trabajadora doméstica, una trabajadora del hogar. Y si van al diccionario de dudas de la Real Academia, allí aparecen muchos términos y términos despectivos que no voy a mencionar aquí porque no vale la pena, pero es algo que se ha ido rescatando, ¿no? Ahora se les habla de asistentes, de trabajadoras domésticas, y en Chile, Hola, alguien de Chile hablaba hablaba en de asistente administradora del hogar. Me parecía que es un nombre que describe perfectamente la actividad tan importante que estas mujeres hacen. Bueno, ella trabaja en una familia en México, trabaja por una familia de clase media o media alta. Bueno, es un hogar que consta tiene dos empleadas domésticas, o sea, hay un buen nivel económico y también tiene un chofer. Yo traté de encontrar el nombre del chofer o del conductor, pero no, es una persona que aparece con cierta frecuencia, pero ni siquiera el nombre se menciona. Bueno, también básicamente trata de la incondicionalidad de una trabajadora del hogar de origen indígena y quien asume varias responsabilidades propias de una madre y no de la de una empleada doméstica. Vemos el amor que tienen los niños hacia Cleo, esa especialidad con ella, y especialmente Pepe, el niño más pequeño, que tiene una relación casi que maternal junto con hacia Cleo, mucho más fuerte que con su madre biológica. Entonces, eso llama mucho la atención, la forma como Cleo los despierta haciéndole cosquillas en la espalda, con ese amor, con esa ternura. Eso que es un trabajo más bien propio de una madre, bueno, queda bajo la responsabilidad de Cleo. Bueno, también Cleo tiene un corto espacio semanal, un día libre para tener un poco de diversión y vivir su propia vida como persona o como ser humano. La otra empleada doméstica es Adela. Ella tiene su novio Ramón, quien a su vez aparece con su primo Fermín, quien enamora a Cleo. Después de un breve romance, Cleo queda embarazada
Y Fermín, quien al saber la noticia de su embarazo decide desaparecer del mapa y evitar su responsabilidad. Este es uno de los hechos también, uno de los nudos más importantes de la película. Bien, también tenemos el señor Antonio, quien dice que tiene que irse a Quebec o a Canadá para hacer una investigación de su trabajo, porque él es doctor y él es muy fuerte al ver la despedida por parte de la esposa. Es una despedida muy triste y es como que ella sabe que su esposo ya nunca va a volver a casa. Así que aquí en ese momento es donde se empieza el derrumbe o el quiebre familiar. Cuando vi la película por primera vez dije, es un abrazo que ella le da a su esposo de una manera como que ella ya sabe que su esposo no va a volver. Entonces llama mucho la atención. No es despedirse de una forma regular, porque de pronto el señor ya ha salido antes. No, hay una carga semántica, una carga muy fuerte dentro de este abrazo. Y también ver qué pasa la banda de los chicos tocando. Y para mí una banda es como significado, tiene el símbolo de la alegría, de felicidad, porque va a pasar la banda. Sin embargo, ella queda allí y la banda pasa al lado de ella y para ella la banda no existe en ese momento. Entonces, esos elementos se pueden ver, la alegría junto con la tristeza, que se manejan perfectamente dentro de la película. Muy bien, Cleo se preocupa mucho porque piensa que la van a despedir de su trabajo, pero es precisamente su patrona o la dueña de la casa, la señora Sofía, quien le ofrece su apoyo y le brinda un buen cuidado médico. Aquí es muy importante ver el susto, la vergüenza y la timidez de Cleo cuando la doctora le hace varias preguntas acerca de su vida sexual y su periodo menstrual, etc. Es evidente la falta de educación sexual de Cleo y el conocimiento de cómo funciona su propio cuerpo. Eso también llama bastante la atención. Allí hay mucha inocencia que se ha ido perdiendo, se va perdiendo poco a poco. Bueno, Cleo se da cuenta de que algo anda mal entre sus patrones, ya que ella encuentra la argolla de matrimonio del señor Antonio en una de las gavetas o uno de los cajones de armario. Cuando ella va a guardar una ropa, ve una argolla del esposo, una argolla de hombre grande, y se ve claramente que algo anda mal, porque si tú eres casado, bueno, vas a mantener tu argolla matrimonial. Muy bien, Cleo va al hospital y cuando visita a los niños recién nacidos ocurre el terremoto sobre el 29 de abril de 1970, ese dato lo encontré en internet, y fue una intensidad o una magnitud de 7.3, que es un terremoto, es bastante fuerte, y me llama la atención de las rocas o las piedras que caen sobre las incubadoras. Y cuando se acaba esta escena, empieza una nueva escena con tres cruces, haciendo de pronto cruces en la tierra. Personalmente veo la relación entre la muerte y un entierro o un cementerio, digamos, con las tres cruces. Entonces esos eventos también están muy bien manejados dentro de la película. Cleo, a través de Ramón, logra dar con el paradero de Fermín, que se encuentra en un campo de entrenamiento bastante humilde donde se practican las artes marciales. Fermín se desaparece. Cleo empieza a buscarlo, a mandarle razones. Por ningún lado, él es indiferente frente a todo esto. Y es Adela quien le ayuda y va donde Fermín, que vive en un área bastante pobre. En Colombia yo podría pensar que es una invasión, o en Chile se le llama una toma. Y allí encuentra a Ramón, el novio de Adela, y es Ramón quien lo va a llevar a donde está Fermín. Entonces, las artes marciales generan seres humanos buenos, responsables, con valores, etc. Justamente todo lo opuesto que Cleo vive con Fermín, ya que es él quien la trata mal, la grita y hasta la humilla, llamándola despectivamente pinche gata. Siempre yo he escuchado que las personas que practican las artes marciales hacen referencia al autocontrol, a evitar la violencia, a generar paz. Hay cosas muy buenas que se desprenden de las artes marciales, y lo que vive la pobre Cleo con Fermín es justamente lo opuesto. Esa agresividad, como la grita, como la, digamos, en cierta forma la amenaza, y bueno, de hecho hay una amenaza verbal. Y luego, despectivamente, le dice, no me vuelvas a buscar, no vuelvas a repetir esto, que yo soy el padre de tu hijo, pinche gata,
que es una parte muy fuerte también. Es otro de los puntos o de los nudos, de los puntos máximos más altos de la historia. Bueno, afortunadamente la familia donde trabaja Cleo ofrece un buen apoyo y hasta la abuela Teresa, junto con el conductor, que no conocemos el nombre, van a comprar la cuna del bebé que viene en camino. Es en este momento donde se hace referencia al 10 de junio de 1971. Cleo está próxima a dar a luz cuando se presenta la trifulca en la que mueren 70 jóvenes en la Ciudad de México tras el ataque de un grupo paramilitar llamado La Matanza del Halconazo, que allí lo presenta y lo logra el señor Alfonso Cuarón muy bien. Hay una toma que me llama mucho la atención, que empieza en un lado de la calle y luego se recorre como que si estuviéramos metidos allí en la dentro de la mueblería, viendo exactamente lo que pasa del extremo de un bloque, de una cuadra, hasta el otro bloque, y vemos cómo la gente pelea, cómo se desarrolla esta trifulca, que se conoce como el Halconazo. Bueno, también se le conoce como el Día de la Festividad del Corpus Christi. Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN, por sus siglas, salieron a la calle para exigir al gobierno de Luis Echeverría libertad política y la democratización de la enseñanza. O sea, es un hecho real que sucedió y que se trata dentro de la película de una forma histórica y muy bien lograda. Allá hay una arenga Goya, Goya, Chacún, Cachún, Cachún, rara del movimiento estudiantil. De ese hablaremos también más tarde, pero es una arenga también muy fuerte y de acuerdo con lo que le investigué, propia de la UNAM y del IPN en los movimientos estudiantiles de 1970. Bueno, si empezamos a rascarle un poquito más, podemos ver la historia de los movimientos estudiantiles que vienen desde Francia y cómo esto empezó a cautivar a los estudiantes universitarios, porque es allí donde está, digamos, el pensamiento más alto de una sociedad, o si no el más alto, uno de los más altos. Aquí es cuando Cleo tiene un encuentro muy poco afortunado con el padre de su hija. Este, en calidad de, no sé si decirle guerrillero o de pronto decirle paramilitar, entra al almacén donde Cleo está comprando una cuna para su hijo y Fermín es incapaz de matarla, a pesar de que le apunta con un arma. Cuando él decide o no es capaz de apretar el gatillo, tácitamente está afirmando: bueno, esta es la mujer, la mamá de mi hija, y está esperando a mi hija. No voy a ser capaz, no voy a ser tan malo de matar a mi mujer y a mi hijo. Simplemente da vuelta y se va. Es una forma muy poco común de aceptar su paternidad. También, pues, es una escena muy, muy fuerte. Bueno, podríamos asumir que es a raíz de este suceso tan agresivo, yo diría que sí, que puedo asegurarlo, que Cleo rompe la fuente y debe ser llevada cuanto antes al hospital. Desafortunadamente, como consecuencia de este hecho de violencia, Teresa, Cleo y el chofer se demoran demasiado para llegar al hospital, y lo que tal vez puede causar la muerte de la bebé de Cleo. Hay una imagen surrealista de tantas mujeres embarazadas en estos hospitales. Yo pienso que es una escena casi que de realismo mágico, de las que nos tiene acostumbrado Gabriel García Márquez. Un hospital de maternidad, pienso que es el Seguro Social, donde hay muchas mujeres afuera sosteniendo, agarrándose de la espalda y caminando por los dolores de parto. Y ver el caos, al fondo se ven unos médicos y enfermeras de pronto en su turno de descanso, pero es una cosa que llama bastante, bastante la atención, la cantidad de mujeres en embarazo. Muy bien, Cleo aparece algunos días después muy triste, y es cuando su patrona decide vender el famoso carro Galaxy y se compra otro carro de modelo más reciente. Bueno, antes de continuar con ese punto, quiero comentar, cuando Cleo llega al hospital, esa situación que ella vive de parto, a pesar de que tuvo una buena asistencia médica, llama mucho la atención y duele. Cuando la bebita sale, se la ponen en su pecho y dice: bueno, ¿quieres conocer a tu hija así? Luego se la retiran, ella casi que no la quiere dejar ir. Y dice: bueno, no la tenemos que llevar, la tenemos que preparar. Es algo que realmente impacta muchísimo. Y luego salen, cuando ya la patrona
de Cleo, la señora Sophie, ha decidido vender el Galaxy, compra un carro más reciente, más pequeño, que cabe perfectamente en el garaje de la casa. Y Sofía, junto con sus hijos, desean ir a Tuxpan, Veracruz, y decide llevar a Cleo para que supere un poco la pérdida de su bebé. A Cleo le invitan y ella, aunque al principio no quería ir, bueno, finalmente acepta el viaje. Durante el viaje, Sofía desea crear un ambiente más propicio para contarles a sus hijos la decisión descarada de su esposo y padre, quien abandonó el hogar y hasta ha dejado de cumplir con su responsabilidad económica. Y yo puedo hacer un parentesco, lo que la irresponsabilidad de Fermín junto a Cleo, bueno, la responsabilidad de, bueno, Fermín deja a Cleo simplemente embarazada. El doctor Antonio deja a su esposa con cuatro hijos y la esposa se queja de que ya no pasa dinero para los niños, ¿no? Ya su responsabilidad económica, él se desentiende y él se va a vivir su vida de galán enamorado con una nueva amante y se olvida de su familia. También allí hay un abandono muy fuerte hacia las dos mujeres de una forma diferente, pero de igual manera son abandonos. Muy bien. A la vez, durante este tiempo, cuando el padre cobardemente decide sacar sus cosas de la casa y no tiene el valor para ver a sus hijos, cuando aprovecha que la señora Sofía se va con los hijos a Veracruz, a Tuxpan, bueno, él decide llegar a la casa, sacar sus libros, sacar sus muebles, sacar lo que sea de él. Y Sofía decide dejar su trabajo en la prepa para iniciar un trabajo en una editorial donde, bueno, obviamente va a tener un mejor salario. Aquí tenemos un cuadro casi surrealista. Hay una fiesta, hay música, hay mucha alegría, un matrimonio que se celebra en un restaurante y a la vez hay mucha tristeza por causa de ese divorcio de los padres y la ausencia del padre primordialmente. Aparecen en Sofía con los niños y Cleo, están en un restaurante, han comido, luego están comiendo una crema, un cono, un helado y están muy tristes porque ya los niños saben que su papá no vuelve a la casa y se ha destruido su matrimonio. Mientras que en el fondo hay una pareja iniciando su relación matrimonial, se están casando. Entonces ese contraste también aparece muy fuerte para ver esas dos situaciones tan adversas dentro de un mismo espacio. También es muy en este viaje donde Sofía, asumiendo el papel del padre de familia, tiene que ir a revisar o chequear las llantas del coche o del carro cuando deja a sus hijos con Cleo para la recomendación de que los chicos no puedan ir más allá de la orilla porque es peligroso y además porque Cleo no sabe nadar. Escuché algunas críticas que decían que no hay mucho sentido, no es muy fuerte que la señora se vaya y deja a los niños ahí en la playa porque va a hacer algo. Y digo, mi opinión es diferente. Pienso que es una escena que está muy bien justificada porque son los 70. Yo recuerdo que en los años 70, 80, cuando en mi casa hubo un carro, mantenía las llantas muy pinchadas, se dice en algunos países, o ponchadas, o siempre se estaban desinflando las llantas por alguna razón. Bueno, porque las carreteras no eran pavimentadas, sino que eran carreteras abiertas y había muchas puntillas, muchos chuzos, lo que sea, y era muy común ver los carros con las llantas desinfladas. Entonces, cuando se emprendió un viaje fuera de la ciudad, yo recuerdo que mi papá siempre decía, yo tengo que calibrar las llantas, tengo que ver que las llantas estén bien para como una medida de prevención para tener un viaje seguro. Entonces es muy válido que ya Sofía ahorita no es solamente la mamá, ella está haciendo el papá, el rol del papá, es la que está conduciendo el auto, es la que está dirigiendo el paseo a la playa con su familia, es ella, bajo sus hombros está la responsabilidad. Ella dice, yo tengo que ir a chequear las llantas del carro para ver que todo esté bien, para yo llegar a la Ciudad de México. Y le dice a los niños, vamos, y dicen, no, es el último día de playa, queremos quedarnos. Es por eso que pienso que la escena está muy bien justificada, y es cuando ella se va y le dice, bueno, se quedan solamente en la orilla porque no quieren que pase algo, Cleo no sabe nadar. Bueno, una vez que la niña Sofía, la hija, la niña menor, y Pepe se quedan jugando en el mar, ocurre un accidente que casi les cuesta la vida.
Pero no es Pepe, es el otro niño. Y les cuesta la vida y Cleo arriesga su propia vida, porque ella no sabe nadar, y vence sus temores para rescatar a estos dos chicos casi de una muerte segura. Así que ese es otro aspecto muy, muy importante a tener en cuenta. Bueno, una vez, hay una escena que es la escena con la que se promueve la película, es cuando están todos ellos abrazados ahí en la arena. Y otra cosa importante es cuando Cleo por fin logra sacar que ella no quería a la niña que estaba esperando, ella no quería a su bebé, ella no la quería, que no tenía culpa, y hasta llega a decir pobrecita. Por fin ella logra sacar ese dolor, logra expresarlo, y de una forma irónica ella ha salvado a dos niños cuando de una forma también que no depende de ella, su niña ha muerto. Muy bien, así que una vez llegan a casa, el papá se ha llevado todas las cosas, la casa luce muy diferente y se ha hecho una reasignación de cuartos. Es como un nuevo comienzo para la familia. También ese cambio es bien interesante. Los cuartos se han cambiado, si yo dormí aquí me voy a cambiar otro cuarto. Esa parte también yo recuerdo que algunas personas, cuando algún miembro de la familia fallecía, el papá o alguien, se cambiaban los elementos de la casa, se reorganizaba la casa de una forma diferente. Muy bien, finalmente Cleo vuelve a la cotidianidad, a hacer aseo, a lavar la ropa sucia, y a pesar de haberle salvado la vida a los niños, son ellos quienes piden un licuado de plátanos y gansitos, que son unos dulces típicos de México. Entonces, yo me pongo a pensar, llega uno de un viaje de estos, viaje largo, llega uno cansado, todos llegan cansados. Bueno, Cleo también está cansada, sin embargo, ella llega a limpiar, a seguir trabajando, como que si ya no tuviera el derecho a estar cansada. Y después del evento que ha pasado de salvar la vida de los niños, bueno, ¿qué más da? Simplemente tráeme un licuado de plátanos y mira a ver si hay gansitos para comer. Básicamente ese es el resumen. Cleo sigue con su vida y ahí ahí quedamos, ¿no? Como para ver qué va a suceder más adelante. Bueno, dentro de los personajes que yo tengo que mencionar está Cleodegaria Gutiérrez, que es Cleo, es el nombre completo. Es el personaje principal de la película, es una empleada doméstica y hay una conexión de Cleo con los niños al dormir, al orar, al mimarlos, consentirlos, hacerles cosquillas en la espalda, la rutina de despertarlos a estos niños con tanto amor, de despedirlos al colegio, de recibirlos, de ir por el niño más pequeño a su escuela. Cleo asume muchas de las responsabilidades de la madre, es como una segunda mamá o una extensión de la madre biológica. También aparece Adela, que es la segunda empleada doméstica, una buena amiga, uno de esos amigos incondicionales que todos tenemos alguna vez en nuestras vidas y que siempre estamos recordando a ese buen amigo que tuvimos o que seguimos teniendo a pesar del tiempo. Muy bien, aparece Antonio, es un papá ausente, es un fumador, desespera de pronto la forma como fuma, aunque es doctor. Le gusta mucho la música clásica, es un hombre que se ve educado, es un doctor, lo mencioné anteriormente, fuma demasiado, padre de familia infiel e irresponsable que abandona a la familia por su amante. Dice que se fue a Acapulco con su amante y no manda dinero para su familia. El doctor Antonio, quien sí se preocupa por Leo en el hospital, él reaparece en el hospital y va y le dice todo va a salir bien, no te preocupes, pero hasta aquí llego porque la doctora no me deja pasar. Le dice no, si usted gusta, siga. Pero pienso que también es el temor de él enfrentarse, que de pronto vaya a ver a su esposa, vaya a ver a su suegra o a alguien de la familia. Entonces dice, no, realmente no quiero, hasta aquí llego. Bueno, el papá de los niños, Antonio, ha abandonado a la familia, es un padre indiferente, no ha llamado a los chicos, me llama mucho la atención un doctor, aparece varios doctores fumando en el hospital. Y esto de pronto a mí me causa, digamos, cierto malestar, rabia, algún sentimiento encontrado, porque aparece que él se olvida de la familia y allá su esposa verá cómo resuelve, a él no le importa, yo voy a vivir mi nueva vida, es como
borrar mis hijos y voy, encontré una nueva pareja y voy a ser feliz. Y hasta se comporta bastante inmaduro cuando sale de un teatro y es visto por uno de sus hijos. Entonces, esos elementos causan mucho malestar, causan, digamos, cierta ira o cierta rabia al espectador. Pero como digo nuevamente, no es que pase a todo el mundo en Latinoamérica, pero sí es un evento que ocurre con cierta frecuencia a ciertas personas en ciertos contextos, digámoslo así. No es una cosa que uno diga, ay, nunca había pasado eso, no. Uno oye bastante esto, que el papá se ha ido de la casa. Muy bien, también aparece la señora Sofía, que enfrenta un divorcio, la soledad y la responsabilidad de continuar con la crianza de 4 hijos. Y le toca ya sola porque el señor desaparece. Es una pésima conductora, se emborracha con frecuencia. Pienso que es la forma como ella maneja su ira, su frustración, su divorcio. Pero está determinada a sacar a sus hijos adelante. Y me llama mucho la atención cuando ella le dice esta frase a Cleo: estamos solas, no importa lo que te digan, siempre estamos solas. Y es hermana, usted y yo estamos pasando algo difícil, estamos solos, hay que salir adelante, hay que echarle ganas. Bueno, también aparece la abuela Teresa, madre de la señora Sofía, que también llega a ser un apoyo fundamental, especialmente cuando está en el divorcio. Que ya los niños quieren ir al cine, ella no quiere llevarlos, dice la abuela, yo los llevo, no te preocupes, yo los llevo. De alguna forma es el soporte, es el apoyo de la señora Sofía, su hija, frente a este divorcio. Bueno, Pepe es el niño chiquito, es el niño astronauta. Si ven la película dos o tres veces, van a ver que en varias escenas aparece un niño jugando el astronauta, con algo en la cabeza, con un casco de astronauta, con los bracitos abiertos, de pronto saltando un charco, atravesando un charco. Ese niño astronauta tiene muchas cosas que ver con la vida de Alfonso Cuarón, y lo vamos a ver también más adelante. Entonces, es un niño astronauta que aparece en varias escenas. No es el mismo niño, lógicamente, pero aparece como un personaje, un niño astronauta. Aun cuando Cleo va a buscar a Fermín en ese barrio tan pobre, aparece el niño astronauta, un niño con algo en la cabeza y caminando de una forma como con poca gravedad. Ahí va una pista. Bueno, el niño menor es muy especial. Su lenguaje, tiene un manejo de lenguaje muy bueno y muy poco común en un niño de su edad. El uso del tiempo, ese juego simbólico, cuando dice que de los tiempos, que yo, cuando yo era un jinete, cuando yo era un soldado, ese manejo que el niño le da llama mucho la atención. O cuando él juega la muerte y Cleo le sigue ese juego, ¿no? Yo también estoy muerta, ¿sabes? Me gustó estar muerta. Ese juego simbólico crea una relación muy especial con Cleo y el niño. Bueno, ya les adelanté un poco. Hay quienes dicen que Pepe, el niño pequeño, es Alfonso Cuarón. También varias personas que hicieron la película comentan que no estoy seguro si fue la misma casa donde él vivió, pero que muchos de los muebles, él logró recuperar hasta un 80% de los muebles de esa época, cuando él era niño. Y muchas de estas historias tienen que ver con la biografía de Cuarón, jugando el papel de Pepe, el niño menor de esta familia. Bueno, hay una conexión especial del niño menor con la empleada doméstica Cleo. Es un niño muy creativo, con un uso del lenguaje. Y Paco es el niño del medio, es el niño mal geniado también, que manifiesta su agresividad, le lanza algo al hermano, que la abuela dice casi lo matas. Bueno, también se presenta cómo cada niño maneja el divorcio o el abandono de sus papás. Toño aparece que es el tercer niño del matrimonio que ve a su padre en el cine con otra mujer. Cuando en su adolescencia, que ya está más grandecito, ya no quiere estar con sus hermanos menores y con su abuela, se adelanta y Cleo lo persigue. Ve que está viendo una revista de chicas, y ahí cuando sale el papá y el otro niño, que parece ser un primito, le dice, mira, ahí va tu papá. Cuando ellos arrollan o golpean a una pareja ya mayor, y el señor dice, majadero, y él hace el símbolo como de una pistola.
y dice, ese es tu papá. Bueno, Antonio está viviendo su vida feliz, se olvida de su familia, tiene un nuevo amor, está feliz. Esa experiencia de ese niño, el niño mayor, ver a su padre en esa situación y él lo niega. No, no es mi papá, no es mi papá. Muy bien, esa es la situación, digamos, también que causa mucho dolor dentro de la trama. El perro se llama Borras, es el perro de la casa, el Borras. Escuché que alguien decía en un programa de internet, decía, ahí está el Borras. No voy a decir el nombre del perro, porque el perro tiene un significado muy importante y cuando lo vean lo van a entender. Bueno, vi la película y vi que el nombre del perro es el Borras. Este lo mencionó el señor, bueno, voy a decir el nombre, Sergio Zurita, en el programa de Dispara, Margot Dispara en México. Me gusta mucho ir su programa, me parece un programa sensacional, con muchos aportes, es muy dinámico, me río mucho con ese programa, y allí hicieron una reseña bastante buena, muy buena de esta película, y fueron a través de este programa que me motivaron a ver a Roma. Pero yo decía, el Borras, pero yo lo googleé, busqué información, ¿quién es el Borras? ¿Por qué? Pensé que era algo de la mitología. No, por ningún lado. Bueno, finalmente encontré, y una vez más les digo, esta es mi apreciación y esta es la interpretación que yo le doy a Borras. Bueno, en México es muy bien conocido por los términos populares hacer las cosas como el Borras, lanzarse como el Borras o aventarse como el Borras. Si yo estoy fuera, digamos, de este contexto mexicano, yo no voy a entender. De hecho, estas tres expresiones para mí no significan nada. Sin embargo, estas expresiones provienen de un personaje encarnado por el actor Guillermo Rivas, que ya no está con nosotros, falleció, en un programa de televisión, y también se hicieron dos películas. Fue un programa muy famoso que se llama Los Beverly de Peralvillo, emitida originalmente en 1969 a 1973, y pueden ver que coincide con el año en que sucede la película Roma, o estos eventos de la película Roma de Alfonso Cuarón. Entonces pienso que puede ser de aquí, los Beverly de Peralvillo. Él de todas formas tiene un programa también, aparecen muchos sketches cómicos con el Loco Valdés, con el señor Inclán. Bueno, aparecen varios actores que realmente será muy preciso decir nombres porque no los conozco bien. Bueno, aquí él encarnaba a un taxista bastante imprudente que no pensaba y medía las consecuencias de sus actos. Entonces, el Borras era, por lo que leí, era un taxista que se cambiaba de carril sin pensar, sin ver por el retrovisor si venía alguien o no, simplemente se pasaba y no medía las consecuencias. Es hacer las cosas a lo loco, sin pensar las consecuencias. Bueno, ¿crees que hay alguna relación entre este programa televisivo y el perro de la película Roma, Borras, que anda dejando su caca por cada lado? Entonces, pienso que esa puede ser una buena interpretación de por qué el perro se llama Borras. Bien, Ramón aparece también como el novio de Adela y aparece como un cantante de rock, que no lo hace bien, lo hace muy mal. Y aparece cantando en su casa, casi que de invasión o de tugurio. Y bueno, es un personaje también muy secundario, pero aparece allí. Fermín, el novio de Cleo, quien entrena artes marciales. Fermín tuvo una vida dura después de que su madre murió. Sus amigos van al cine con las muchachas el día domingo. Entonces también ya hablamos y elaboramos bastante acerca de Fermín. Y bueno, es la, digamos, el papel que él desempeña allí en cuanto a robarle esa inocencia a Cleo. Y también aparece el profesor Sobek, que aparece, es un personaje real que está encarnado por el actor, famoso actor Latin Lover, famoso. El profesor Sobek era un escapista y profesor entrenador de artes marciales y uno de sus personajes típicos latinoamericanos. Tengo entendido que el profesor Sobek murió en el 72, 73, haciendo uno de sus actos de escapismo. También ese tipo de personajes que aparecen con esta frecuencia y que pronto tienen una
tienen un papel durante un tiempo y son muy importantes y son muy conocidos y luego pues van a desaparecer. Bueno, otra de las cosas muy importantes que me pareció entre la película son los sonidos de la Ciudad de México o cualquier otra ciudad latinoamericana de 1970. Yo no he visto ninguna otra película de la que yo sea consciente, la puede haber, donde se privilegie tanto el sonido. La parte auditiva es, si tienen la oportunidad de ver esta película en un teatro con un sonido muy, muy bueno, te vas a percatar de esos sonidos, como que alguien te habla en la parte de atrás, enfrente, a los lados. El sonido tiene una particularidad muy grande en esta película, y una vez más digo, se ha privilegiado esta habilidad, digamos, la parte auditiva de la película, y es bien, bien interesante tener en cuenta los sonidos que van a identificar el México de los 70. Por ejemplo, los pájaros encerrados en sus jaulas. Yo recuerdo levantarme en la mañana y escuchar todos los pájaros en la casa cantando, que estaban en jaulas, que había que tener esa rutina de quitarles la jaula, cambiarles el papel, ponerles agua, darles de comer a los pájaros, y que realmente hacían mucho ruido en la casa. También los perros ladrando. Es común encontrar los perros en la calle, ver perros en la calle. Es bastante común en esta época. No estoy hablando de hoy en día porque no conozco México, pero estoy hablando de mi situación y de mi experiencia personal. También el vendedor de miel de colmena. Son ese sabor de ese México que ya no se ve. Ya no se ve, desafortunadamente. El vendedor de miel de colmena, los vendedores ambulantes en el centro de la ciudad, bueno, creo que sí, existen bastante, sí. Pero el ruido de la época, vender las calaveritas, los juguetes, las semillas, cuando vendían las semillas, vendían los dulces, toda esta cantidad de cosas. Recuerdo los maní, que vendían maní en bolsitas, todo este tipo, los cucuruchos, varias cosas, y pienso que cada país va a tener sus productos de venta afuera de los teatros de la ciudad. El afilador de cuchillos, que no podía faltar, o tenían un sonido especial, era como una flauta o una quena, no sé qué sonido es, pero es un sonido típico que uno escuchaba eso y decía, viene el afilador de cuchillo, y la empleada o la mamá, quien fuera, salía a que le afilaran un cuchillo a cambio de una moneda. Era realmente económico. El señor andaba con un esmeril, pienso que el esmeril era de pedal, y el señor afilaba los cuchillos para poder cortar las cosas en la cocina de una forma muy más efectiva. Entonces, ese afilador de cuchillo aparece. Pienso que no sea muy común verlo hoy en día afilando cuchillos en la calle. La banda de guerra, también, el orgullo. Bueno, en Colombia, en Cali, vivía cerca de una base aérea militar donde siempre escuchaba la banda. No era muy común ver en Colombia las bandas de un colegio, en la calle, como aparecen aquí. Pero sí, por vivir tan cerca de una base militar, escuchaba mucho las bandas de guerra y los sonores a la bandera y todas estas cosas. Bueno, los aviones volando, hay quienes identifican esos aviones, bueno, como la transición de eventos, ¿no? Van cambiando los eventos. También que representa México, o una de las ciudades donde siempre hay aviones volando, porque es una ciudad demasiado grande, con muchos millones de habitantes. Tengo entendido que va por encima de los 25 millones, para no sobrepasarme. Pero es una ciudad con mucha gente, no es una ciudad bien ocupada y con un flujo aéreo muy grande. Entonces, también es otra característica propia de la ciudad. El sonido del centro de la ciudad, los carros de los años 70, los almacenes, la gente saliendo del cine, todas estas cosas puedo decir que yo las viví. Y luego tengo otros eventos importantes para hablar en clase. Esto no lo voy a trabajar más porque ya sé que el video está bastante largo, pero sí los puedo dejar para que investigues un poco, bien sea en el internet, en diferentes aspectos, o cuando veas la novela, cuando veas la película, perdón, y puedas discutir en clase con tu maestro, o si tú eres profesor de español, puedas compartir con tus estudiantes. ¿Qué significa ese goya goya, cachún cachún, ra ra, dentro del contexto social que vivían ahí? Simplemente les digo que era, bueno, lo mencioné anteriormente, era una arenga del Politécnico y de la UNAM.
Tengo entendido que era cuando los estudiantes no querían ir a clase, querían escapar clase o sí, escapar clase o volarse de la clase, no asistir, se iban para el teatro Goya, un teatro. Parece que era bastante económico y algún líder de alguna vez, algún líder estudiantil, lograba que los estudiantes entraran gratis. Entonces, hay una historia muy bonita que espero que la averigüen en el internet acerca del Goya Goya, cachún cachún, ra ra. Bueno, también la comida mexicana, cuando van a la playa se presentan varias cosas ahí que es explotar un poco también la cultura de la comida de este país que es maravillosa. El diálogo de la comadre, los perros que vivieron en la hacienda, el pirata, la canela, ese amor que tenemos por los perros, que ahí, bueno, hasta los disecaban y colgaban las cabezas de los perros en la pared. ¿Por qué se hace esto? De pronto podríamos elaborar un poco de eso. También aparece un tocadisco con una tetera, una mamila, una mamadera, vasos llenos de alcohol, cigarrillo. La fiesta, la gente bailando, cuando aparecen cantando una canción particular, haciendo como una conga o haciendo una fila, también aparecen, hay un plato con comida. ¿Por qué esto? ¿Por qué sucede ese tipo de cosas? También aparece Benita, que es la madre de la comadre, comadre, esa familiaridad que se tiene cuando se es comadre de alguien. ¿Por qué puedo ser comadre o por qué puedo ser compadre de otra persona y qué relación se establece y por qué se establecen esas relaciones de comadrazgo o compadrazgo? Los agüeros, cuando brindan por la salud del hijo de Cleo y una señora empuja a Cleo, quebrando el vaso donde estaba bebiendo. Esto aparece como un presagio de mala suerte, porque es precisamente Benita le ofrece un trago a Cleo y sé que es bueno, que le cae bien al niño y que ese trago es por un buen año 1971 y por la salud de tu hijo. Y el hijo muere, o sea, hay una toma donde aparece el jarro en el suelo quebrado, presagiando una desgracia que va a suceder. También me llama mucho la atención y podríamos elaborar un poco acerca del baile, la fiesta o la celebración de los empleados, de los pobres que se hace abajo, como en un sótano, y la fiesta de los ricos y de los patrones que se hace en la parte de arriba. También el no gastar energía, el hacer ejercicio por los tamales y las tortas. Cuando las dos chicas, Adela y Cleo, aparecen haciendo una rutina de ejercicios para antes de acostarse. Podríamos elaborar un poco por qué hacen esto, por qué sucede, por qué la importancia de esta escena dentro de la película. También podríamos hablar de la moda de los años 70. Me llama mucho la atención cómo la gente fumaba y fumaba y fumaba. Aún aparecen mujeres fumando en la calle cuando van caminando. Aparecen un par de chicas fumando. Eso me llama la atención. Los afiches de los políticos, del licenciado Luis Echeverría, Partido Revolucionario Institucional o el PRI, en la pared del restaurante, en la casa del pavo. Todos esos detalles que le digo que se le van a uno escapando, pero que aparecen al final o que uno puede mejor notar o puede ver cuando no es la película por segunda o por tercera vez. Les invito a que la pueden ver, la pueden pausar, pueden tomar notas, repetir escenas. Es bastante. Yo creo que me he visto la película unas 4 o 5 veces, devolviendo las escenas, viéndolas, devolviendo. Viendo todas estas escenas. También el diálogo entre Adela y Clea que se da en Mixteco. Mencioné también hace rato que es una de las escenas más interesantes para mí como educador bilingüe, como especialista en educación bilingüe. Adela le pregunta, ¿recuerdas al Moisés, el latoso del pueblo que le mandaba la misma carta a varias chicas? La infidelidad de los caballeros se retoma otra vez más allí. El hombre que le endulza el oído a varias chicas a la vez. Y lo hace a través de la misma carta. Es una cosa bien interesante que llama la atención. Y ese diálogo que se da en esta lengua maravillosa que es el mixteco. Y cuando los niños van al cine a ver a Maroon o Atrapados en el Espacio de 1969. ¿Hay alguna semejanza con Gravity de Alfonso Cuarón? Yo les digo que personalmente, esta es mi apreciación, esa escena que pasa en la película en Roma, donde un astronauta está rescatando a otro astronauta, pienso que se repite
casi que de una forma idéntica. Bueno, acá es un astronauta hombre, en Gravity es una astronauta mujer con Sandra Bullock, y pero es la misma, como la misma escena. Cuando vi esta escena, yo, esto es Gravity, ¿ya? Y recordemos que es la historia o la biografía parcial de Alfonso Cuarón en su infancia. Entonces, yo creo que si vemos la película varias veces, van a seguir apareciendo muchos elementos que son difíciles hablar de todo porque nos tomaría videos mucho más largos. Yo quiero dejar el video aquí porque de pronto ya está bastante largo. Quiero agradecerte el privilegio de tu tiempo. Escríbeme tus comentarios, qué opinas, en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo conmigo, qué otra interpretación diferente has dado a la interpretación que yo he dado aquí, y recuerda que son válidas. Así como tu apreciación van a ser válidas para mí, espero que también mi interpretación sea válida para cada uno de ustedes. Muchas gracias por el privilegio de su tiempo. Espero que nos veamos en un próximo video muy pronto. Mil gracias y hasta la vista, amigos. Nos vemos.